Shalom, en lo que significa paz en lengua hebrea. Soy tu hermano Banyanyan, desde el campo de GMS en Mississippi. Y tenemos aquí este Shikwakara para GMS Fereña. Así es. Y realmente queremos dar toda la gloria y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahshai, Bashir, Kahadash, y doble honor a los apóstoles del Gran Premio Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, que están empujando las palabras verdaderas de Yahweh, Bahashem Yahushai, y las pocas hermanas también que nos apoyen en esta labor. Y para el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la mente del electo de Yahweh, Bahashem Yahushai, porque tenemos que caminar en unison, ¿verdad? Con una mente, los mismos sentimientos y todo eso. Y empezamos en el libro de según Corintios 13:11. Por ordena, hermano, tener gozo, perfeccionado, consolados, ser del mismo sentir y vive en paz, y a Dios de paz y del amor estará con vosotros. Así es, porque tenemos que tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos y todo eso, porque tenemos que caminar completamente en el espíritu de Yahweh Shem Yahweh Shai. Y eso se incluye el nombre del Padre, el nombre de su primogénito, ¿dale? El espíritu verdadero, la doctrina, todo eso se incluye, sí. ¿Ok? Está incluyendo sobre este libro que tenemos aquí. Así por eso, si alguien no tiene esos pensamientos, ¿verdad? Eso no es un parte de la verdad, de esa verdad, de lo que tenemos en el día de hoy para vivir. Dale. Sigue. Lee otra vez, por favor. Y 11. Dice, por lo demás, hermano, ten gozo, perfeccionado, consolado, sé de un mismo sentir y vive en paz, y el Dios de paz y del amor estará con vosotros. Así es, ok. Y para tener la misma mente. Y por eso, según esta escritura aquí, dame el libro de Romanos, Romanos 15 y 6, Romans 15:6. Okay. Así, porque tenemos mucha gente en el mundo que están teniendo sus propios pensamientos, ¿verdad? Y tienen su propio camino, su propia manera, y nada que está aquí, ¿dale? Pero su propia mentalidad para caminar, para hablar, para hacer, así por eso todos ellos hechos están algo que no está escrito aquí, ¿vale? Así por eso, pero el elegido de Yahweh, Shem Yahweh Shai, van a tener la misma mentalidad. Sí. ¿Eh? Para que una sola aquí, para que una animes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, una voz, ok. Porque cuando leemos aquí en las escrituras, se dice que este libro está lleno de qué? Guerras, rumores de guerras, profecías, y la parte más importante que todo es, está el libro de Yahweh Shai. Para proveer su segundo venido. ¿Veo? ¿Sigue? ¿Próximo? Por tanto, recibió lo uno a las otras, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sí, así por eso, porque las palabras que hablamos es simplemente y completamente para el honor, ok, the honor, ¿verdad? De Yahweh, Bashem Yahweh Shai. Y nada de nosotros, y nada de ustedes, ni tampoco, ¿verdad? Así por eso tenemos que tener una mentalidad de profetizar las palabras que están escritas aquí, en los libros, y para tener y obtener una mentalidad de, ok, my eye is single. Así por eso tenemos un focus point, ¿verdad?
para continuar en este lugar. Sí. Porque tenemos que continuar luchando a través de los espíritus, afuera de las escrituras. Continuamos luchando contra otros campos que dicen que, oye, somos israelitas también y tenemos la verdad, pero no sabemos el nombre del Padre, no sabemos el nombre de su hijo. ¿Dale? Así, por eso, si no tiene todo de lo que es necesario para completar este luchar, no tiene la verdad. Y por esto, dame el libro de Amos 3 and 3. ¿Eh? Así, por eso, porque para tener lo que es, ¿qué vamos a hacer? Y para tener lo que es necesario para obtener salvación, tiene que poseer los nombres, poseer el espíritu verdadero y caminar adentro de eso. Claro. No pasa nada. Porque todo lo que necesitamos está escrito aquí en las escrituras, y no hay alguien que está alrededor o on top o above el otro hermano. ¿Dale? Vamos, 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Uh-huh. ¿Sigue? Uh-huh. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Así es. Daré el leoncillo su rugido desde su guardida. Así si es. No es placera. Sí, pero el punto está aquí en el versículo 3, porque se dice que andarán dos juntos. Ok, y la respuesta de eso es no, ¿dale? Porque tiene que tener la misma mentalidad, la misma mente, ok, y también los mismos sentimientos, según las escrituras, según el espíritu verdadero de Yahweh, Bahashem Yahusha. Y por eso tenemos dos escrituras más, y Philippians 2 and 2. Porque nuestro Padre no es el autor de confusión, ¿dale? Porque si tiene algo que está a la izquierda, o si tiene algo que está a la derecha, ¿dale? No hay algo en medio de eso, ¿dale? Tú tienes que hacer o choose, ¿dale? Una opción. ¿Ok? Filipenses 2:2, así es. Filipenses 2:2. Completar mi gozo. Sí. Sintiendo. Story 1. Sí. Vamos a empezar allá en versículo 1, ¿verdad? Sí. Ok. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo del amor, si alguna comunión del Espíritu. Ok, así por eso ese es un punto que está bien importante para continuar en el Espíritu, pero el Espíritu de quién? Yahweh Shai, ok. Lo que quien el mundo ignorantemente llaman Jesús, Jesucristo. Dale. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Sí. Según misericordia, ok, el wisdom de Yahweh Shai, ok. Go ahead. Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo, ¿dale? Porque, por ejemplo, si alguien que está hablando algo que no está aquí en las escrituras, es algo que está afuera de la verdad, es algo que está afuera de este libro. Así por eso no vale nada, no tiene sentido. Dale, lee otra vez aquí.
Versículo 2, dale. Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Eso es el punto que está bien grave, es bien importante para hacerlo. Go ahead. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Sigue? No, porque ese es el punto, porque para tener el mismo amor, unánimes, dale, sintiendo una misma cosa. Okay, y esa cosa es la verdad que está adentro de nosotros y también que está adentro de ustedes. Sí, siempre, siempre. Nuestra oración. Y la última escritura que tenemos es el 1 Peter 3 and 8. O si tiene algo más. Y vamos a... conseguir el primer libro de Pedro. No, más para allá. ¿Dónde? Sí. Más para aquí. Casi. Tres y ocho. 1 Pedro 3:8. Finalmente sé todo de lo mismo sentir, compasivo, amandoos fraternamente, misericordioso, amigables. Leí otra vez. Read again for me. Finalmente sé todo de lo mismo sentir, compasivo, amandoos fraternamente, misericordioso, amigables. Así es, así por eso, ese es el punto que tenemos aquí para esta lección, para tener la misma mentalidad y para tener los mismos sentimientos, según las escrituras, y más importante, según las palabras de Yahweh Bashem Yahweh Shai, porque ellos son más importantes que todo, ok. Afuera de lo que vemos día a día, ok. Este es nuestro labor y tenemos que hacer nuestro trabajo, ok. Y para hacer un hecho bien, realmente tiene más para hacer, papá. Ok, así por eso. Y ojalá ustedes estén en el edificante. Y hasta la próxima, digamos, shalom. Shalom.